eh do nos tira iristen denari aparcaleko aukerak tenemos que dar opciones de aparcamiento a las personas que nos visitan que no quieran todas llegar hasta los aparcamientos del centro así que hemos eh hemos puesto en marcha como en años anteriores el aparcamiento disuasorio de de Illumbe eh Como otros años también, hemos activado la línea, el la autobús lanzadera que le va a dar servicio al aparcamiento de yumbe así que tenemos una gran alternativa eh, con las 300 plazas que nos ofrece el parking de Iyumbe. Además, este año hemos activado el parking de Igara en el barrio de Ibaeta, con una, era un parking que ya existía pero en el que se daba muy poca rotación. Va a ser un parking. Eh, disuasorio, un parking gratuito que tiene allí mismo el servicio de autobús en la avenida de Tolosa, que eh, vamos a convertirlo en un aparcamiento de rotación con una estancia más, máxima de 24 horas. Va a haber una máquina expendedora por la cual los coches que aparquen allí podrán conseguir su ticket, como repito, de manera gratuita y eh, podrán estar estacionados un máximo de 24 horas. Junto con el Departamento de Turismo, eh, vamos a informar además en ese mismo parking de claro, cuando alguien llega a la ciudad, no conoce la ciudad en absoluto, de dónde tiene la opción de llegar al transporte público, así que va a estar señalizado el camino hacia el transporte público de la avenida de Tolosa. Con el aparcamiento de Igara ganamos eh, otras 220 plazas, código, con conexión directa al centro de la ciudad. En colaboración con la Universidad del País Vasco, Hemos preparado también como aparcamiento disuasorio una zona de aparcamiento que tienen en la propia eh, universidad y que durante el curso está destinada al aparcamiento de los eh, alumnos. También es un aparcamiento gratuito, también tiene unas conexiones eh, de autobús extraordinarias y ganamos otra vez más de 200 plazas de aparcamiento en esa zona de la avenida de Tolosa, una zona de, principal de, de entrada a la ciudad. De esta manera podemos hablar de que tenemos tres aparcamientos disuasorios, el de Yumbe, al que le sumamos el aparcamiento de Higara, y el de Universidades. Y quiero recordar que Donosti tiene de por sí zonas de aparcamiento que en verano se pueden utilizar porque no tienen la carga de aparcamiento que tienen durante todo el curso, vamos a decir, que son sin duda el Parque Tecnológico de Miramón, con su propio eh, autobús que nos conecta con el centro, tanto la línea 28 como la 17, con una conexión de transporte público extraordinaria, y, como no, el parking de Zuatsu, de Zuatsu, que nos ofrece otros cientos de plazas también con, con el autobús eh, que nos conecta con el centro. Sin duda, para las personas que vienen de Iparralde, recordamos que existe un parking de 900 plazas en Ficoba, con una conexión de Euskotren cada media hora, eh, de, desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la tarde. Así que creo que también es una opción, que aunque no esté dentro del municipio de Donosti, tenemos que recordar, porque es eh, verdaderamente importante para, para esas personas que nos visitan desde Iparralde. Bueno, Aparca Lequey, eh, E, informazioari dagokionez aurrera pausu ondiak eman ditugula e, uste dut. Eta pausuz pausu saietuko naiz informazio atal guzti horiek zeintzuk diren esaten. Lenik eta behin eta hau ere turismoko departamentuarekin elkarlanean, kanpaina berezia egingo da e, iparraldean donostiak ematen dituen aparkaleku aukera guzti hauen berri emanez. E, Información en origen esa tienda hori oso oso importante iritze zaigu bisitariak handikatera aurretik ere jakin dezaten zeintzuk diran Donostiak ematen dituen eh, aukerak. Con esa información, además de la información en origen, eh, hemos trabajado tanto con Google Maps como con Waze la opción de que cuando una persona que va a venir a Donosti pincha, vamos a decir, que quiere llegar al centro de la, de la ciudad y va a entrar en una zona en la que la regulación del tráfico va a ser especial, las dos plataformas van a avisar de que, cuidado, cuando llegue usted a Zadanusti es probable que se encuentre en una situación de regulación de tráfico especial y eh, bueno, pues, pues se puedan tener en mente otras alternativas de, de aparcamiento que no sean las de, estrictamente, las del centro. Junto con las plataformas Google Maps y Waze, Donostia Transport, nuestra app, también va a dar información a tiempo real sobre la ocupación de los eh, aparcamientos y no solo eso, sino que nos va a, dar un, va a generar un código semáforo en el que vamos a poder ver, pues, con una luz verde evidentemente, pues, que el tráfico en el centro de, de Donostia es fluido, con un ámbar en el que bueno, pues, el, el, el tráfico en Donostia empieza a cargarse y, ya con una luz roja en el que el centro está complicado y, y se va a volver a insistir en todos esos aparcamientos disuasorios y en las otras opciones de llegada que tenemos eh, al, al centro de la, de la ciudad. Honez gain eta ja behin erabaki dunean e, eh, bisita datorrenak, benetan kotxe ziritsi nahi duela eta zerentura nahi nahi duela guk jarraituko dugu informazio ematen. Eta horretarako baliatu ditugu gaur egun donostian apark, e, eh, zera, termometro elektriko elektronikoetan dauden pantailak, termometro elektronikoetako pantailatan ere emango dugu aparkalekuen e, informazioa. Debizik ere e, pixkanaka bere estazioetan jarriko dituen pantaila digitalak ere erabileko dira. E, horretarako eta ez hori bakarrik. E, errepidean bertan, Seinalizazio berezia jarriko da aparkalekua hauetara iristeko bidea erraz e, aurkitzeko. Piskanaka, ari gara, ma, neurri guzti hauek martxan jartzen, eta e, fijatzen baldin bazarete, honezkero, e, antigu hasi dira, seinale, behinbeineko seinale hauek e, agertzen, igarako aparkalekura, edo eta unibertsitatera, eramango gaituzten e, seinale guzti hauek. E, ikusten duzu, e, Informazioa emango dugu asko, bai iparraldean, baita irian bertan ere, aplikazioen bidez, E, ...bueno, que en euskan tres nagustiak activatu ditugu... ...bixitariak etortzen den orrek informacio gustiai... ...san de san eta e, erabaki egokiak arditzan. Orrekin batera, trafikoaren regulacio bereziari ekin gozaion... ...como el año pasado, e, iremos a una fórmula de, de regulación... ...de, de tráfico en la que aseguraremos que el transporte público... ...pueda circular con fluidez... Para eso, el punto de regulación de tráfico que el año pasado hacíamos en Ategorrieta se ha trasladado a contadores y se ha generado el carril bus eh, para que, como digo, toda la circulación de transporte público que nos llegue desde la zona este eh, pueda circular con, con fluidez. Para que esta regulación del tráfico sea efectiva, además, desde personal nos han habilitado el, el presupuesto para poder contratar a 24 agentes de movilidad más. Así que, bueno, entiendo que tendremos operativos, bueno, las herramientas que necesitamos para poder hacer esa gestión del tráfico lo mejor posible. Lurke, lurpeko aparkalekuekin adostasuna lortu dugu eta neurri bereziak izango ditugu, baina eta berriz diot, adostasuna lortuta dago, baina administratiboki prozesua ez dago amaituta. Beraz, E, nik espero dut eta udara garai komplikatu hori iritsi aurretik egongo gerala e, neurri guzti hauen berri ere emateko moduan. Bai eipamena egin nahi dut gaur, lan handia egin delako aparkalekoekin akordio hau e, lortzen, baina momentuz xeetasunik ezin eman behintzat prozesu administratibo guztia amaitu arte. Gaur bertan jaur eratzen dizuet, espero dut oso egon gutxi barru, egongo gerala aparkalekuekin, aparkaleku pribatu hauekin Eh, Lord, Tutaco, Cordio, Aren, Berri, Emate, Coprest. Como he dicho al principio, la mejor forma de moverse en Donosti sin duda es el transporte público, ir andando, ir en bicicleta, así que voy a dedicar dos minutos para eh, volver a incidir en el servicio excelente que se está dando desde de bus además y durante el verano como todos los años se refuerzan el servicio de autobuses desde el 23 de junio hasta el 31 de agosto hay una ampliación de los horarios eh, de autobús hay autobuses de refuerzo este año, durante este año, se anunció en su momento, se ha activado la posibilidad del ticket a través de QR, el, el eh, chartel, chartel Digital, la tarjeta digital, con un código QR que va a posibilitar a las personas que nos visiten que puedan andar en, en autobús 24 o 48 horas, bueno, unos eh, packs para que se pueda eh, circular en, en Donostia, como digo, de manera segura, sostenible y fluida. En, en transporte público y además Donostia es una ciudad ideal para andar en bicicleta, seguimos apostando por el sistema de bici y no solo eso, además del sistema público para aquel que quiera utilizar su bici particular, en, en verano se aumenta el aparcamiento de bicicletas en las zonas más concurridas con otras 216 plazas de aparcamiento que ya están. Eh, instaladas en en distintos puntos de la ciudad. Gogoratu nahi dut Donostia oinez ibiltzeko ere irizoragarria dela, eguraldiak laguntzen duenean bereziki, eta ez da aurtengo ekimena, baina bai gogorerazi nahi dut existitzen dela Metro Minuto mapa, gure aplikazioan topatu daitekena eta mapa horretan ikusten dugu zenbat denbora dan oinez joatea Donostiko puntu batetik bestera. Ustez bisitariantzatera tresna paregabea dela, askotan iruditzen zaigulako distantziako sohandiak direla, baina Donosti hiri txikia da eta oinez egiteko hiri oso oso erosoa da. Azken puntu bat. E autokarabanei dagokiena. E, ha sido una sorpresa muy agradable la e, sorpresa y mm, sí, una sorpresa muy agradable la relación que hemos mantenido durante estos últimos meses con la asociación de autocaravanistas de euskadi eh, los problemas que nos surgen con las autocaravanas son notables en verano como ya sabéis el año pasado fuimos a un sistema de prohibición de aparcamiento para las autocaravanas en todo el frente de costa eso se ha modificado porque hemos visto que en Eduardo Chillida, en Sagüés o en el Paseo Nuevo no hay carga de residentes que necesiten ese aparcamiento. Y en esas tres zonas este verano vamos a ir a una regulación de eh, limitación de longitud de los vehículos y los vehículos que no van a poder circular o estacionar son aquellos que superen los 5 metros. Pero además teníamos que dar eh, alternativas de, de aparcamiento a los vehículos. Así que, eh, por iniciativa del Ayuntamiento... Además de la, del aparcamiento de, de Berillo, con una rotación de 72 horas, ampliamos y creamos otra zona de aparcamiento para autocaravanas en el aparcamiento de Yumbe. También tendrá una limitación de 72 horas y tiene los servicios necesarios para eh, esas autocaravanas y esas campers que quieran venir a Donosti. Pero, y con la colaboración, como digo, de la Asociación de Autocarabanistas eh, Sorbelt de Euskadi, hemos visto que Iyumbe nos ofrece otra zona de aparcamiento también muy adecuada para las autocaravanas y hemos decidido que, que efectivamente eh, puede ser, puede funcionar y lo vamos a poner también en funcionamiento. No llegamos a tener los servicios adecuados, pero está muy próxima a la otra zona de Iumbe, así que señalizaremos que los servicios están pues, a escasos eh, 50 metros. Y, eh, bueno, con esta relación incipiente hemos mmm, logrado también que la Asociación de Autocaravanistas de Euskadi nos ayude en dar la información correspondiente en todos los foros, que creo que es imprescindible para que vuelva al inicio de la rueda de prensa, para que la información pueda estar en el origen y que no nos encontremos problema de las autocaravanas cuando ya lleguen a la ciudad.